Si se te da algo mal en específico, dibújalo 100 veces y vas a ver cómo te va a salir mejor. Si te sale mal el cabello, dibuja 100 peinados con ayuda de referencias. Y si te sale mal la ropa, dibuja 100 outfits usando referencias y ya verás cómo mejoras. Es más, nuevo reto chino. Dibuja 100 veces algo que te sale mal y vas a ver cómo vas a mejorar. Así que pues espero en sus historias en Instagram que me etiqueten haciendo 100 veces algo. Ay, no, ¿en serio dije esa pendejada? Bueno. Vamos a intentarlo. Vamos a ver si nos sale. ¿Vamos? Sí. Hola, soy Shinon en un nuevo video y esta vez, pues, por la pendejada que dije, vamos a estar dibujando 100 patas. 100 patas. Es algo que se me da muy mal y pues quisiera mejorar. Entonces, vamos a hacer el reto Chinon. Ojalá te entren ganas de sufrir conmigo. Ah, y yo para esto dividí todo porque se me iba a hacer pesado, entonces hice 20 patas por día durante 5 días. Primer día. Mi experiencia con el día 1 pues fue divertido. Hacer algo nuevo, aprender algo nuevo suele abrumarme, pero para hacer pies con la práctica que llevo de manos no se me hizo difícil. Incluso fueron mis momentos antiestrés del día. Ah, con esto aprendí muchas partes del pie y como puedes ver exageraba algunos rasgos tal cual como lo hago para las manos. Cuando copiaba me daba cuenta que no me quedaba tal cual a la imagen, sino que lo adaptaba a mi estilo. Por eso es que se ve, ay, bien raro, no sé cómo explicarlo, pero no me sale copiar bien algo. Pero sí, ah, sí. Ah. Para todas las referencias, yo fui a Pinterest y busqué pies bonitos y ¡pum! Muchas fotos. Me iba a abrumar poniendo cada foto que vi, así que no puse ninguna. Me salieron fotos de modelos, modelando chanclas, huaraches, joyería y pies de bailarinas, no sé, un montón de pies. Pero tú nada más busca eso en Pinterest y te van a salir un montón, así que suerte. Claro, como en la mayoría de prácticas no todo nos va a quedar a la primera o algunas veces no nos va a salir, como es esta pinche pata que me arruinó la hoja, pero uff, tranquile, inhala, exhala, no pasa nada, es solo una práctica, una práctica. Ánimo, ánimo. Día
día 2. Hasta parece que es el mismo día por el ángulo de la cámara, pero no. No estoy tan loco como para hacer 40 patas en un día. No sé qué pasó, si agarré más confianza con los trazos o quería aprovechar toda la hoja, pero me quedaron unas patotas. Ay no, noten mi plantita toda triste. Pobrecita, pobrecita. Déjenles cuento un poco del proceso que hice para todas las prácticas. Yo hacía mi boceto, mis medidas, con un lápiz de cera escolar y con un portaminas hacía ya el dibujo en sí con todos los detalles. Por cierto, mi portaminas es de 0.7 HB, aunque no importan los materiales que tengamos, lo que importa es que te pongas a dibujar, así que no hay peros. Ah, y mi libreta es marca... Ah, no, me la encontré en un closet de mi abuela. Es de mi tía cuando ella era estudiante en 1996. Todavía ni nacía. En fin, sigan viendo la práctica. Esto es más de observar, de analizar, porque también ya me salí del tema. Ay no, no grabé todo porque se me acabó la pila y terminé bien tarde. Ay, perdón, pero bueno, aquí les dejo la foto final. Día 3. Mi computadora comenzó a hacer sus panchos. Ya llevaba récord de no fallarme. Ni siquiera terminó la semana. Ay no, aquí un chino cansado de la vida, harto de la vida. ¿De por qué tengo que hacer este reto? No. Cambié el ángulo de la cámara para que no vieran siempre lo mismo. Y estaba escuchando un caso de Dinosaur Vlogs. Había acusado que fueron coincidentes. Digo, tenía miedo al declarar tras ver su rostro en redes sociales. También dijeron que el último contacto con el joven fue el 22 de septiembre. No sé por qué, pero hace que me enfoque en lo que estoy dibujando, pero a la vez hace que me imagine o preste la misma atención al caso del que habla. Ah, no sé cómo hace eso, pero vaya, es genial. Para esta práctica también hice unos piesotes. Ay. Toma, un mini piecito sin referencia, todo pa' ti, tómalo. Ya andaba bien estresado para seguir grabando, pero aquí te dejo una foto de cómo quedaron. Día 4, todo super ultra mega rápido porque me dio mucha hueva grabar todo. Thank you.
Día 5 va a ser nuestra perdición. Sí. Este día será diferente. Primero que nada dibujaremos sin referencias. Sí, sin referencias. Vamos a aplicar lo aprendido de las 80 patas que dibujamos antes. Déjate digo algunas cosas que aprendí de dibujar pies que apliqué para este día. El uso de figuras para hacer la estructura del pie fue lo que más me facilitó todo. Por ejemplo, para el talón suelo hacer cuadrados, para lo largo del pie lo pongo como un triángulo y al final de este triángulo agrego la figura de los dedos, haciendo más grande la parte del dedo gordo y en caída hasta el pequeño. Algo que noté es que en muchos pies, no en todos, aclaro, el segundo y tercer dedo suelen ser del mismo tamaño, el cuarto y el chiquito ya van en bajada o casi ni se ven, son los excluidos. Ay. Algo que noté que me pasaba era de que estaba dibujando los dedos de los pies y tenía que contarlos porque no dibujaba los 5, a veces dibujaba 4 y me olvidaba de uno y me quedaba como, ah, ¿qué dedo me falta? O no sé, sentía que iba a dibujar uno extra, así que siempre los contaba, por eso es lo que te digo de los dedos. También algo que noté y que aplico es que el dedo gordo y el pequeño se dejan notar como si solo tuvieran una articulación, como si fueran dos falanges o dos separaciones. Los otros tres dedos son como los de las manos, con dos articulaciones y tres falanges, o sea, tres separaciones. Y antes de que venga el experto de patas a corregirme, quiero decir que no soy alguien que sabe mucho, solo estoy diciendo lo que noté, así que tranqui, no te prendas. No sé, ya me los imaginé en los comentarios ardiendo, ¿no? Tranqui, tranqui. En fin, como puedes ver, añadí detalles de los huesitos, tobillos y en ocasiones exageraba un poco los juanetes. Me di cuenta que me cuesta mucho dibujar los pies en diferentes perspectivas. Pero oye, estoy bastante feliz con el resultado que obtuve. Se me hizo que aprendí muchísimo. Antes de irme, les mando besos en la cola a mis Patreons, a Ann, a JJJZJ, a WH Dark Dragon, a Stepu, y Mon Penny y Edith Alonso. Muchas, muchas gracias por alimentarme. Los amo muchísimo, muchísimo. Así es, te recuerdo que tengo Patreon donde subo contenido exclusivo, bocetos, dibujos, archivos de mis dibujos, patas y también tengo el nivel 2 con más de lo mismo, pero este tiene tutoriales exclusivos. He subido el de cómo hago mis dibujos en Ibis Paint y el más nuevo de cómo dibujar cabezas remasterizado. Bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que te lleves algunos consejos y lo apliques en tus prácticas, que te animes a hacer el reto para que veas que sí se puede. Ánimo, come bien, toma agua, practica mucho y adiós.